De Valle Bonito hasta Ciudad de Santiago, correspondiendo los sobre las naturalezas, nuestros recursos, protestando contra la minería, hidroeléctricas, energía eólica y otras propuestas que el gobierno toma sin consultar al pueblo. Que es ciertamente que el gobierno nacional es el que nos está dividiendo el grupo y jugando bandera política, y debemos todo eso. Nosotros realizamos caminatas para que la gente vea que los pueblos bugres no están durmiendo, sino los pueblos bugres están pensando en futuras generaciones, porque tenemos hijos y hijas y queremos tierra para vivir, pero no para contaminaciones. El pueblo nos apoya porque está acá presente, pues llegaron 130 personas que llegaron hoy en la marcha, y nosotros venimos 15, así que hay más numeral, y allá la gente no es que están en contra, sino que la gente nos respalda, pero por no saber, entonces a veces yo lo veo, se me entiende, pero sí, la lucha sigue, y la lucha vamos nosotros a rechazar contra todos los proyectos que atentan contra la humanidad. Un mensaje a todos los que nos están viendo. La va Ini que escucha a Ini, mensaje para los compañeros que están oyendo y viendo, que lleguen a los que están escuchando, que yo sé que la lucha hay que seguir. No es que el pueblo tiene culpables, sino es que a veces nuestro grupo nos divide, entonces ahí es que no sabemos. Y la lucha sigue hacia adelante contra la tierra, porque la tierra es para hijos, para nietos y para sobrevivir en ambiente sano, pero no la contaminación. En esta conmemoración es para seguir la lucha. Como él dijo, si desaparezco, no me busquen, sigan luchando. A los 40 años hoy desaparecido, nosotros adquirimos un compromiso como mujer campesina indígena de Veragua, la provincia de Panamá. Nosotros pedimos justicia a aquellas personas quien la tienen. Queremos que se nos escuche este clamor y que no desmayemos en esta lucha, en este caminar. Hoy, 9 de junio, nosotros hacemos presente a Héctor Gallego, que no lo olvidamos, la familia Gallego, estamos contigo. Para mí, el seguir la lucha de Gallego es una escuela para nuestra juventud, nuestra niñez, que está por... Tenemos que mantenerlo informado. ¿Qué es la lucha? Gallego decía, cuando el pobre cree en el pobre, habrá una nueva liberación. Y estamos viendo esta liberación porque Gallego se apareció y no olvidamos esta lucha. Para Frenar Eso Noticias está con nosotros acá el compañero Chávez Castillo, quien nos va a decir de dónde viene su organización y la razón por la cual está acá presente en el área central de Santiago de Veragua. Muy buen día, más que nada. Nosotros, yo por lo menos vengo del área norte de Santa Fe, y donde que nosotros estamos atropellados del gobierno y de muchos problemas, porque ahí en la costa de área norte de Santa Fe, el gobierno no escucha a nosotros como ave, como bugle y como campesino, y donde que a ellos, como el gobierno presente, allá existe como titulaciones de tierra y venta y muchas cosas más, y otra cosa, como Anán entra sin permiso, y en la escuela, como en el caso de Carlos Beburita, el Anán entró pidiendo firma a los niños, y cuando salió acá afuera en Santa Fe y en Santiago diciendo que la gente en la costa estaba de acuerdo con el Anán, entonces ese algo es falso. Entonces, como yo como autoridad locales de allá, como suplente cacique, pido justicia. Nosotros no queremos el parque nacional, nosotros no queremos ni un proyecto. Nosotros estamos contra la empresa minera y contra lo que viene. Nosotros no estamos ni con ningún acuerdo con ningún proyecto nacional ni transnacionales. Entonces, todo ese proyecto queremos que se vaya abajo.
Mi nombre es Luciano Miranda. Vengo de la comunidad de Santiaguito, corregimiento de Carlos Béboras. Vengo acá, que estamos el día de hoy, el 40 años de fallecimiento de Padre Héctor Gallego. Porque por la lucha, él se puede secuestrado. Si fuera el corrupto, igual como un gobierno, él estuviera presente. Porque era luchador con todo el pueblo, por eso fue secuestrado. Y está bien, venimos acá y gobierno, no queremos reconocer nosotros como la comarca. Él se discrimina a nosotros. En área norte de Santa Fe, dice que no es la comarca. ¿Y qué es la comarca si nosotros somos Ove y Buglé, que vivimos en esa región? Y pronto resolución o la respuesta queremos que nos incluya en ley 10. Y no queremos la empresa minera abajo, la empresa minera hidroeléctrica y los demás proyectos que traen hambre y muerte. No estamos de acuerdo con esas. Gracias.